Vinicius Junior marcó un golazo ante los Osasuna. Fue en el minuto 37 para adelantar a los blancos 1-0. En ese momento Vinicius Junior se puso a llorar. Aquí te explicamos en Fútbol Total la razón por la que Vinicius lloró al marcar el gol. El brasileño asegura que esta temporada no está siendo tan feliz como en la pasada. Vinicius fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Real Madrid ante los Osasuna. El brasileño anotó un gol y volvió a dejar buenos detalles. Tras el encuentro reconoció que no estaba siendo feliz esta temporada y aseguró que ha tenido dificultades para volver a jugar bien tras su lesión. Una vez terminado el encuentro, Real Madrid 2, Osasuna 0, le hicieron algunas preguntas a algunos periodistas. Esto respondió: su golpeo en el gol, cómo le ha pegado al balón después de muchos entrenamientos, ensayando y practicando. Zidane me ha ayudado mucho, los compañeros también. El gol es tranquilidad. No me salía el gol y hoy el gol ha salido para quedarme más tranquilo. Nada mejor antes que un derbi. ¿No estaba feliz? No estaba feliz como la temporada pasada, que siempre estaba muy feliz. Ahora no estaba así. ¿Lloró tras el gol? Las lágrimas desde mi lesión estaban siendo un poco difícil y me estaba costando volver a jugar bien. La importancia del cariño de la gente. Estoy muy feliz de volver a encantarle al Bernabéu y de volver a marcar. Pitos del Bernabéu. El Bernabéu estaba pitando porque no lo estaba haciendo bien y yo lo entendía. La importancia del gol. Hoy me quedé más tranquilo, nada mejor antes que un derbi. Nunca me había quedado tantos partidos sin marcar. Vinicius Junior volvió a marcar tras varios meses y varias lesiones. ¿Qué opinas de este nuevo encuentro de Vinicius con la gente? Además, volvió a marcar y se destacó en el compromiso. Deja tu comentario, dale me gusta al video y suscríbete a Fútbol Total si no lo has hecho. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.